La Avenida de España se convirtió en el parque móvil de la carrera. Los 70 vehículos participantes se desplegaron desde el pasado viernes con toda la escudería para vivir este campeonato que cada año adquiere mayor relevancia en el mundo del motor. Escenario al que se unió la calle Terraza que sirvió de trampolín para llegar al lugar de salida, ubicado en la Avenida de los Reales. Previa a las subidas oficiales se estuvieron desarrollando diferentes mangas de entrenamientos. Que sirvieron para ajustar las necesidades técnicas que los pilotos requerían para sacar mayor fondo de sus máquinas. La prueba de Estepona es la primera del Campeonato Nacional, por lo que los pilotos llegan en muchas ocasiones sin haber probado el vehículo. Es el caso del piloto Marbellí, Jonathan Álvarez. Salimos un poco a probar y, y a ver un poco las sensaciones con el coche. No hemos conseguido terminar el coche nuevo para esta carrera, lo estrenaremos en, en la siguiente que es en la subida al Fito en Asturias, pero muy contento con el coche, cómo se comporta en las frenadas, eh, acelerando el paso por curva, la verdad que muy bien. Ajustes que también tuvieron que hacer los mecánicos del Demon Car R2 del Vasco Joseba Olea, quien corría por vez primera en Estepona. Trazado que asegura bonito, pero a la vez complejo. Es muy bonito, complicado, muy largo. Y patina mucho, pero bien, es bonito, es bonito. Bueno, ahora suponemos que ya en esta segunda manga más controlado, ¿no? Sí, a ver, a ver, ahora si sí no tenemos problemas y vamos haciéndonos un poco a la subida. Por el contrario, los pilotos de la zona conocen muy bien el trazado de la subida a Peñas Blancas. Es el caso de Salvador Tineo de Benavís, quien destacó el alto nivel de los participantes. El campeón de España asegura que no hay mejor forma de empezar el campeonato que haciéndolo en casa. Para que mejor que aquí en este pona que ya te digo nos pilla aquí al lado de casa y bueno tenemos un fantástico tiempo hoy la verdad que un gran ambiente y la verdad que bien uh, quitando unos fallos que estamos teniendo con el coche pero bueno tiene fácil solución y esperamos que ahora vaya vale mejor. La conexión del piloto con el resto de compañeros se lleva a cabo con el jefe de equipo, quien recibe los errores detectados durante los entrenamientos por parte del piloto. Si importante es la figura del piloto, en paralelo discurre la del jefe de equipo. Anotamos todos los fallos que, puedan, que pueda tener pendiente y nada, lo vamos recuperando según van pasando. Trabajo frenético en el parque móvil de mecánicos y técnicos para ultimar los detalles que definan al coche de competición. En el lugar de salida todo es distinto. Rugidos de motores, olor a gasolina, tensión y nervios en cada uno de los acelerones de los pilotos que arañan el marcador para conseguir el mejor tiempo del campeonato. Los espectadores disfrutaron de un fin de semana único, aseguran público, entre el que se encontraban familiares como la madre del piloto Jesús Navarro, que nos aseguró vivir con temor cada competición de su hijo. regular ellos. pero bueno muy bien, muy contenta. Mientras a él le guste a la madre le gusta. <laughs> un día precioso, ¿no? Sí, muy bonito y muy escogido, la verdad que sí. Y para mí nosotros es que no creí que lo hemos mamado siempre, para mí esto es un espectáculo único. O sea quedamos con un aficionado. Un gran aficionado. Bueno, ¿qué te parece la calidad que estás viendo? Muy buena, muy buena. Muy bien, muy bien, la verdad, muy bien. Fin de semana estupendo, calorcito acompaña y muy bien. ¿Y la calidad de los.? La calidad, todo, perfecto. Todo, diferente. Yo bastante cerca, que lo tengo todo debajo de mi casa y todo muy bien, todo. <risa> <risa> y desde muy tempranito. O sea, que lo estás viviendo de primera mano. ¿no? De primera mano, primera mano. <laughs> Mejor que nada, te vas y punto, ¿no? Y me bajo y punto, exactamente. <laughs> ¿Eres aficionado al motor? Sí, me gusta, me gusta mucho. Sí. Los pilotos tenían palabras de elogio para la prueba de Estepona que consideran excepcional en cuanto a organización. Como siempre, un 10. Estepona es una prueba casi ejemplar eh, desde que la he corrido eh, Rafa, que es el, el organizador. Eh, ...se preocupa mucho de todo ello... ...también de la situación del de, de público". "...la organización fantástica ¿no?... ...tener esta gran avenida aquí para nosotros... ...solo con tres carriles cortados... ...pegando a la playa con este tiempo... ...y después la calle Terraza... ...toda para nosotros... ...la verdad que es genial... ...la organización y la policía local... ...excelente trabajo... ...que tienen un gran trabajo... ...y lo están haciendo genial". El campeonato contó con un amplio despliegue de seguridad... ...en el que participaron policía local... Guardia Civil, Policía Nacional y Protección Civil, entre otros departamentos, esfuerzos a los que se unen la Delegación de Deportes y las Brigadas Operativas. A las excelentes condiciones climatológicas se unieron la pasión por el automovilismo de montaña.